No se limitaba a pintar budas, paisajes, aves o flores. Los días que no tenía obligaciones en el templo, iba al lago en un pequeño bote y cambiaba los peces que habían atrapado los pescadores con sus redes y anzuelos por dinero para liberarlos de nuevo. Después de 3 días, sus brazos y piernas se movieron un poco. De repente exhaló un gran suspiro, abrió los ojos y se levantó como quien se despierta tras un largo sueño. Pues los expertos o los maestros hablan de metodología, métodos, sistemas, todo tipo de elaboraciones para, entre comillas, enseñar a leer a los niños. Según su experiencia y según su práctica, ¿qué es realmente lo que se debe hacer? Yo pienso que la lectura libre, porque desafortunadamente los maestros, con una intención buena, llenamos de tareas, de muchas tareas y terribles a los niños. ¿De cuántas palabras son? ¿De cuántas palabras? De 10. ¿Las libre? ¿O de cuántas las quieren hacer? De 10 a 15. Yo 10. Las hago de 15. Grandes. ¿O lo que sea? ¿4? Hola chicos, coméntenos qué actividad están haciendo en el día de hoy. Pues estamos haciendo una sopa de letras. Una sopa de letras, de cuentos, de palabras que entienda. Ah, bueno. ¿Y qué temas, por ejemplo, tú estás escogiendo? Memorias para la lequera. ¿Según el libro que tienen, lo están haciendo? La memoria. Memorias. Memorias. ¿Y tú? ¿Estás trabajando qué? ¿La historieta? Del libro llamado Calidez Aislada. ¿Cómo se llama? Calidez. Calidez Aislada. ¿Y de qué se trata ese? Tratan de unas historietas de personas. ¿Historietas? Llegó la maestra. Llegó la maestra. Qué bonito. Necesitamos conseguir estas a lápiz.
Entonces mire, lo primero que vamos a hacer es mirar los libros, los títulos de los libros, los que tenemos ahí. ¿Ustedes qué están haciendo, niña? Ah, qué bueno. Aquí están haciendo sopa de letras. Ya están haciendo la sopa de letras, qué bien. Porque yo quiero que hagan la sopa de letras con títulos de los libros. Ya que ellos lo están haciendo. Pueden hacerlo de 10 cuadritos. Pues a mí me aterró. Yo tengo aquí, en este momento, 8 bisnietos. Que ya son los que se están formando, ¿no? Y a los niños les dejaron tareas para la semana de receso peor que si hubieran estado todos los días en clase. Entonces, ¿a qué momento o en qué sitio los niños tienen libertad para leer o para siquiera jugar? A mí eso me parece como molesto, no pedagógico. Claro. Y deprimente, porque el niño no puede disponer de un tiempo y los papás haga tareas. Ya las cumplió sábado y domingo de puente, los niños haciendo tareas. Y eso a mí me parece que no. Los italianos tienen un dicho muy bueno, que dice que en el ocio se desarrolla la creatividad. Así es. Y es que el ocio no es no hacer nada, sino disfrutar del tiempo libre. ¡Lectura! Ahí nació el primer libro mío, que hoy gracias a la señora está editado. Voy a leerles un pedacito de ese. Y después leemos el último que escribí, que fue el Coronel. Este es el libro. No lo voy a vender ni nada, este viene para hacerlo igual a ustedes. Esto es como más que un relato o esto, más que un libro único, es un testimonio de vida real. La mayoría de cosas me han sucedido. Hay por aquí algunas. Entonces, ¿quién gustaría? Pase y échese unos datos. Y empezamos con la lectura. Vamos a hacer una lectura de este, de las gigas, y después hacemos el recuento de dónde nació el Rolaneta, por qué nació el Rolaneta. Vivir es para mí un suficiente, vivir es para mí un coloquio de amor, un solo coloquio contigo en pensamiento, siempre sueño y deseo, pero no puedo pues estar lejos. Voz de aliento tu recuerdo, voz eterna de aliento, palpitación de amor, fulgor de flor en primavera, fusión incandescente de corazón y lucha y tristeza. La mitad de el barrio Gente Solo del Club de Lectores. También le hacemos entrega la agenda para que empiece a tomar sus datos y, ¿por qué no?, escribir sus historias, sus cuentos, poesía. Muy bien, aplausos. Vale. La multimedia al servicio de la información, el arte, la cultura y las noticias positivas del sur de Bogotá. www.lecturaalsur.com, una publicación de la Fundación Red Colombiana de Lectores.